Hola, soy José Manuel Galán y os voy a contar una historia que contiene muchas historias. Hace 4.000 años, en el Egipto Medio, cerca del oasis del Fayum, un egipcio, una tarde cualquiera, se sentó a la puerta de su casa. Se sentó encima de una estera, cruzó las piernas, alisó su faldellín y extendió un papiro. Y empezó a escribir un cuento. El cuento era la historia de otro egipcio, que se llamaba Sinué. Sinué era un personaje peculiar porque no servía al rey, sino que servía a la reina. Y estaba un día en una expedición militar con el príncipe heredero por el desierto de Libia, hacia el occidente de Egipto. Y de repente llegaron mensajeros de palacio para comunicarle al príncipe heredero que el rey había muerto. El príncipe eh... se puso nervioso y decidió volar a palacio sin dar más explicaciones a su destacamento. El destacamento se quedó sin jefe, se quedó desinformado y empezaron a correr los rumores. Y nuestro protagonista Sinué escuchó algo en la distancia. Y pareció reconstruir que, al parecer, el rey no había muerto por causas naturales, sino que había sido asesinado. Y, al parecer, la reina estaba involucrada, o alguien de su entorno. Si no, se puso muy nervioso. Él era del entorno de la reina, pensó que su vida corría peligro, y decidió poner pies en polvorosa. Huyó, se escondió detrás de unos matorrales, decidió ir hacia el norte. Llegó a las pirámides de Giza, pasó por la capital, por Memphis, y fue avanzando hacia el delta oriental. Estuvo vagando hacia el norte, hacia Siria, atravesando todo Palestina, y pasó todo tipo de penurias. Por fortuna, dio con un jeque palestino que se llamaba Amunensi, que decidió acogerle en su tribu. ¿no? Y con el tiempo, este Amunensi empezó a valorar las cualidades militares de Sinué. ¿no? le admiró su manejo del arco y su capacidad militar. Le dio una tierra para él, una tierra en la frontera, Claro, no le dio la mejor. Una tierra en la frontera y ganado. no se asentó como un jefe como un jeque de Siria ¿no? y los años fueron pasando, le fue yendo bien, efectivamente demostró sus capacidades políticas y militares, y eh, consiguió tener una tribu grande, tuvo hijos, sus hijos a su vez consiguieron un terreno y era realmente un jeque asentado. Hasta el punto que las noticias llegaron a oídos del nuevo faraón y le escribió una carta. ¿no? Le escribió una carta diciéndole: Si no es, ¿por qué has huido? Nadie te ha acusado de asesinato, la reina tampoco ha sido acusada, está aquí al lado mío con las princesas en palacio. ¿Qué haces ahí? vuelve a casa, no esperes a ser demasiado viejo y que los cananeos te entierren envuelto en una piel de carnero, si vienes a Egipto serás un cortesano y yo te proporcionaré una tumba en condiciones, arreglaré para ti un cortejo fúnebre de lujo, no? tu ataúd será tirado por dos bueyes y cuando llegue tu funeral a tu tumba te recibirán los danzarines mu para darte la bienvenida al más allá. Eso es lo que mejor se le podía ofrecer a un egipcio. ¿no? De aquel entonces, Sinué se puso la carta del faraón en el pecho, empezó a dar saltos de alegría y no tardó mucho en volver a Egipto. Y efectivamente el rey cumplió su promesa. Esto se escribió hace 4.000 años en Egipto. ¿no? Y esta historia fue una de los de las motivos por el cual yo decidí que tenía que ser egiptólogo. ¿no? Pensar que algo así, un cuento que se enmarca perfectamente en lo que se llama literatura de viajes. ¿no? de ficción, ¿no? que incluye casi los ingredientes más fenomenales como en la Odisea. ¿no? El viaje se convierte en un rito de pasaje en el que uno se hace adulto y con las experiencias y los problemas que se va encontrando, va madurando. ¿no? Y es en el extranjero donde maduras y vuelves a casa ya como una persona capaz. ¿no? Esa es la Odisea y ese es Sinoé. Pensar que eso se había escrito cuatro 4.000 años en un papiro, en hierático, yo pensé que yo tenía que hacer eso, que yo tenía que conseguir leer un papiro. Eso se podía hacer. Así que decidí ser egiptólogo por el cuento de Sinoé. En España en aquel entonces no había egiptología en la universidad y me tocó un poco vivir la, la historia de Sinoé, me tocó ir al extranjero. Para hacerme mayor, me fui a hacer el doctorado a, a Estados Unidos, estuve seis años en Johns Hopkins, luego no fue suficiente, me tuve que ir con una beca Jumbo a, a Alemania un año más y cuando ya era padre de familia y no tenía pelo, pues eh, ya volví a casa ¿no? y conseguí un puesto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Curiosamente, mi paralelo con era... volvía a tocarse porque cuando volví a España al Consejo me eh, incorporé a un proyecto de investigación de ugarítico, que es una lengua semítica que se habla en un lugar que se llama Ugarit en la costa de Siria. Así que yo también me tocó vivir mi experiencia cananea durante cinco años, ¿no? hasta que conseguí ganar la plaza de científico titular en el CSIC. En ese momento, funcionario, eh, decidí no acomodarme, a pesar de que todo invitaba a ello. Y aprovechar la oportunidad que el destino me daba para no solo desarrollarme yo como egiptólogo, sino también para ayudar a desarrollar la Egiptología en España. Así que me embarqué, eh, me fui a Egipto, eh, no en un barco sino en un avión, y en busca de un proyecto que por un lado, cumpliera mis expectativas como científico, que tuviera algo de lengua, que es lo que a mí me gustaba, pero también que me ayudara a desarrollar un equipo de arqueología y eh, tropecé con la tumba de Yehuti. La tumba de Yehuti estaba enteramente escrita. Eh, es un personaje que además tiene que ver algo con el Imperio egipcio, que es lo que a mí me interesaba, y eso pasó en el año 2000. Ahora, 18 años después, seguimos excavando en la tumba de Yehuti, alrededor de la tumba de Yehuti, la familia ha crecido, tenemos la tumba de Yehuti, la tumba de Heri muchos más enterramientos. El nuestro yacimiento tiene enterramientos desde el año 2000 Cristo hasta la época greco-romana. ¿Y para qué os cuento esto? Pues eh, en realidad hay otro cuento egipcio de la época de Sinué, que se llama El Náufrago, que cuenta la historia de uno que ha naufragado y tiene que darle el, el report al faraón y está temblando de miedo. Y hay otro que ha sufrido un naufragio y le dice: Hombre, te voy a contar mi historia porque yo he naufragado y, y no me fue tan mal. Y le cuenta la historia. Pero el otro le contesta, sí, macho, pero a mí me toca enfrentarme al faraón y tu experiencia pues me sirve lo justito. Y yo creo que tampoco yo soy quien para dar lecciones o consejos. Lo que sí puedo daros es una idea que yo me repito a mí mismo y es la importancia de ser valiente. Ser valiente no, no quiere decir ir muy rápido en moto o tirarte por una montaña o hacer puenting. Ser valiente muchas veces es perseguir tu sueño y no dejar que la comodidad o lo fácil te atrape. ¿No? Eh, si tú tienes un sueño, no lo consideres imposible. Vete a por él, lucha por él. No conformarte tampoco con lo fácil, con lo trillado. no Si no es, se sale del camino. Hay que salirse del camino. Ser valiente también es eh, tener tus propias ideas, no, no creerte todo lo que te digan, ser crítico y hacer tu propia vida. Cuando uno acepta eso, también está asumiendo la posibilidad de fracasar. Y el fracaso es algo que va muy unido al éxito y va muy unido a ser valiente. Ser valiente no es el que no tiene miedo, ser valiente es el que tiene miedo y lo asume y lo supera. En todo lo que emprendemos eh, siempre está el miedo al fracaso. So what, dirían los ingleses. ¿no? O sea, vete por ello, vete por ello. Y si fracasas, si fracasas, pues... Eh, pues has luchado por ello. Mejor fracasar que quedarte en el sofá viendo la tele. Eso es una, una cosa que yo me la repito constantemente. ¿no? Sea valiente, José Manuel, no te, no te no acomodes, no te apoltrones persigue tu sueño, todavía me lo sigo diciendo. ¿no? Y es un poco lo que yo os quería transmitir. A mí también una de las cosas que me incitó a ser egiptólogo es que no había egiptología en España. Si hubiera habido egiptología, a lo mejor hubiera hecho Maya o a lo mejor hubiera decidido ser astronauta. ¿no? Entonces, también hacer cosas que se salen de lo normal es, es, es bonito. Es... Y, y en todo este proceso hay muchos problemas, muchas dificultades de todo tipo. Pero en la dificultad está lo bonito. Si fuera fácil, no tendría mérito. ¿no? Así que bueno, yo os animo a que, a que luchéis por hacer vuestro sueño realidad y no tengáis miedo al fracaso. Y creo que eso es un buen pasito hacia la felicidad. José Manuel, el antiguo Egipto es una civilización que parece que nunca pasa de moda. Como egiptólogo, ¿por qué crees que sigue despertando tanta fascinación cuatro mil años después? Bueno, yo creo que, que Egipto tiene un poco de todo. Eh, por un lado, tiene ese carácter un poco enigmático. Eh, de las pirámides, cómo se construyeron con con unas una tecnología tan elemental, unas herramientas tan rudimentarias, ¿no? Eh, incitaba un poco a a hacerse preguntas que tienen difícil respuesta o las las momias también, ¿no? Porque se momificaba todo lo que es el tratamiento del del cuerpo del difunto, eh Luego los, los dioses y los faraones, ¿no? los dioses que adoptan cabezas de animales, ¿no? hay muchos, muchas cosas eh, digamos, eh, que intrigan ¿no? y que invitan a la imaginación. Por otro lado, los egipcios eh, tienen una, una forma de expresarse visualmente muy humana. ¿no? Entonces, cuando visitas, ves los templos o las tumbas, hay representaciones eh, que, que les hacen muy cercanos a nosotros. ¿no? Y luego, si profundizas un poco más, pues también los egipcios tenían, se eh, escribían cartas entre ellos, poemas de amor, hay papiros matemáticos, médicos. Es decir, por un lado son enigmáticos y distantes y diferentes a nosotros, pero por otro lado les sentimos cercanos. Y yo creo que esa mezcla de todo ello hace que, que Egipto no, no pase de moda y que levante pasiones. Y... Que lo bonito para, para nosotros egiptólogos es que eh, Egipto no decepciona. <laughs> cuando, cuando investigas, cuando lees y cuando empiezas a saber más y más, eh, en realidad es, es como una historia que te va absorbiendo. Y yo creo que eso también es, es interesante, que es una civilización que tiene, tenemos tanta documentación de todo tipo, escrita, visual, que, que es como inagotable. No? Son 3.000 años de historia de personas hablándonos como locos, contándonos mil historias de Sinué, pero de, de la reina Hatshepsut, del rey Tutmosis III, del médico Hapu. Eh, no conozco a nadie que le haya decepcionado a Egipto. Hola, José Manuel. Yo quisiera que nos contaras un poco, brevemente, claro, sobre la educación y las escuelas en el antiguo Egipto. Bueno, eso es un tema muy bonito. Nosotros tuvimos la suerte en la excavación, en las primeras campañas, de encontrarnos a la entrada de la tumba de Yohuti roto en pedazos un pizarrín de escuela. Un, un pizarrín de madera estucada que se había utilizado por un aprendiz de escriba hace 3.500 años aproximadamente. El nuestro pizarrín de escuela, que hoy se encuentra expuesto en el Museo de Luxor, porque es una pieza fantástica muy visual para ver cómo aprendían, precisamente, eh, tiene el valor añadido que el, el dibujo que hace el maestro y que copia al alumno al lado es el único retrato frontal de un faraón. Los egipcios, por convención artística, representaban el rostro humano siempre de perfil y muy rara vez, en muy pocos casos, se representa el rostro de frente. La nuestra figura es de un faraón mirando de frente, cosa que es muy inusual. Pero es que además el de la cuadrícula le da al artista la, eh, la guía para hacer el cuerpo humano proporcionado. Los artistas hacían el cuerpo humano, lo dividían en 18 cuadrículas, desde arriba de las cejas hasta la planta de los pies. Pero para distinguir a los hombres de las mujeres, a las mujeres las hacían más esbeltas. Entonces, la, si bien la altura era igual, 18 cuadrículas, la anchura era distinta. Los hombres tienen 6 cuadrados de ancho. Mientras que las mujeres tienen cinco. Curiosamente, nuestro faraón representado de frente tiene cinco cuadrículas, con lo que se puede deducir que era un faraón femenino, un faraón mujer. Probablemente la reina Hatshepsut, bajo la cual eh, ejerció de supervisor del tesoro nuestro protagonista Yehuti. Yehuti es el dueño de la tumba principal que excavamos en la orilla occidental de Tebas, fue supervisor de la reina Hatshepsut. ¿No? Su tumba fue saqueada, los ladrones se llevaron probablemente los metales, las piedras semipreciosas, tiraron fuera aquello que para ellos no tenía valor, entre otras cosas el pizarrín de escuela que probablemente usara Yehuti cuando era pequeño para aprender a escribir. ¿No? Eso lo encontramos nosotros y para nosotros tiene más valor que cualquier tesoro de oro que pudieran haberse llevado los ladrones. En el antiguo Egipto la educación era la catapulta hacia la élite social. Y hay muchos textos que, eh, precisamente porque, igual que pasa hoy, los alumnos les cuesta estudiar ir a la escuela, pues doncs, eh, en Egipto era exactamente igual. Y hay algunos textos que se conservan que le dicen al escriba no seas perezoso, no seas vago, ve a la escuela, porque aprender a escribir es lo que te va a posibilitar ser jefe. ¿no? Y te ahorrarás las penurias de un soldado que tiene que ir a pelear a Siria-Palestina. Te ahorrarás las penurias de un labrador que cultiva la orilla del Nilo y le pueden comer los cocodrilos. Te ahorrarás las penurias de un lavandero. Estudia y eso te hará libre. ¿no? Eh, eso lo tenemos en el Antiguo Egipto escrito. ¿no? Y, y eso es, es muy claro. Por un lado, la idea de, de que, que poco apetece ir al colegio, pero, por otro lado, el maestro repitiéndole al alumno que es la educación lo que te va a hacer tener unas posibilidades mejores. ¿no? Eh, otro aspecto interesante de la educación en el Antiguo Egipto es que efectivamente la, la sociedad egipcia, como hasta ahora o incluso todavía hoy lo sufrimos, la sociedad era machista ¿no? y los que aprendían a escribir eran hombres. ¿no? y la élite estaba ocupada por hombres, en principio, en general. Lo que pasa es que siendo eso así, también es muy bonito que Egipto nos ofrece pequeños destellos de, de casos excepcionales. Tenemos noticia de mujeres que sí escribían, que aprendieron a escribir y que se intercambian cartas y documentos. ¿no? Incluso, por ejemplo, la hija de Akenaton y Nefertiti, una de las princesas de Akenaton, tenía su pequeño estuche de escriba. Que se encuentra hoy en el Museo Metropolitan de Nueva York y que se ve que ha sido utilizado. ¿No? Tenemos, por ejemplo, en la correspondencia diplomática de Amarna a eh, las reinas intercambiándose cartas. O la mujer de Ramsés II, Nefertari, se intercambiaba cartas con la reina Hitita. Entonces, si bien la sociedad es machista y la élite lo ocupaban los, los hombres, es verdad que hay casos muy bonitos de mujeres brillantes que escribían y se intercambiaban correspondencia. Hasta eso Egipto nos sorprende. Hola José Manuel. Sí. Me supongo que mi generación y también la tuya hemos disfrutado de muchas películas como Cleopatra, Indiana Jones y En búsqueda del arca perdida. Es mucho lo que el cine nos ha mostrado del antiguo Egipto. Y mi pregunta es... ¿Qué hay de verdad y de mentira en las imágenes que nos muestra el cine de esta civilización? Bueno, el, el cine eh, es ficción, ¿no? Eh, y como tal, pues tiene parte de realidad y parte de imaginación. Eh, pero yo creo que, mm, o sea, para nosotros, egiptólogos científicos, la divulgación a través del cine, eh aunque a veces sea demasiado fantasiosa, creo que nos aporta. Eh y en general eh ayuda a transmitir un poco nuestro trabajo, nuestra pasión que es Egipto, nuestro trabajo que es la egiptología como ciencia. Por ejemplo, las películas de Indiana Jones Tienen mucho de fantasioso, pero luego también tienen detalles interesantes. Por ejemplo, el protagonista Harrison Ford es profesor en la Universidad de Chicago, que es una de las universidades más importantes de egiptología. Y él, en un momento, hay una escena en que él está en clase, ¿no? y mientras una chica guapa cierra los ojos y pone love en, su, en, en los párpados, él está diciendo que la, el trabajo de un arqueólogo no es aventura ni. ni ni retos imposibles, sino que tiene lugar en la biblioteca y que el 90% del tiempo el arqueólogo lo pasa en la biblioteca. Eso es un detalle que es cierto. Efectivamente, eh, aunque nosotros obviamente disfrutamos con el trabajo de campo y nuestro proyecto tiene mucho de Indiana Jones porque tiene pozos y tumbas que se conectan entre sí, subes, bajas, y, y, y es verdad, pero el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo la pasamos investigando, ¿no? Porque la excavación dura dos meses y luego todo lo que encontramos hay que saberlo fechar, saberlo entender, si hay una inscripción saberla leer, relacionarlo con hallazgos de otros equipos de arqueología que hayan encontrado cosas parecidas y publicar científicamente o de divulgación. Es decir que bueno, que Indiana Jones ahí dio un toque de realismo. Luego eh, la momia, las películas de hay una saga que se llama la momia, eh, a mí me encantan. No? Es una fantasía total, pero... pero bueno, yo creo que cumplen su papel y acerca un poco la figura del egiptólogo a la sociedad. Luego, las novelas pues eh, también cumplen su función. A mí, yo, de joven, leí Sinué, -e, el egipcio, de mil Cavaltari, eh, que está inspirado en el papiro antiguo, aunque él cuenta otra historia, un médico que se llama Sinué -e, y que acaba viajando a las diferentes culturas del momento, del Próximo Oriente Antiguo, viaja a donde están los hititas, a Creta y al Minotauro eh, por Siria Palestina, pues el, la novela de el Egipto mil Cabaltari, siendo ficción es fantástica, ¿no? Dioses tumbas y sabios, novela fantástica, ¿no? eh, Entonces yo creo que la ficción juega un papel importante. ¿no? Luego lo que es curioso también es que para los que estudiamos la historia la literatura también juega un papel importante. Entonces si tú quieres saber cómo era la sociedad en el año 2000 antes de Cristo en Egipto puedes ir, digamos, a la documentación oficial, las inscripciones de los reyes y vaya, no está mal. Pero los reyes nos cuentan la película que ellos quieren contarnos por sus propios intereses. Sin embargo, la literatura se deshace de esos intereses, ¿no? Para contarnos una historia que, si bien es ficción, tiene que ser creíble al espectador. Y curiosamente, en la literatura encontramos un camino que nos acerca más a la realidad que los documentos. Reales, entre comillas. ¿no? Es lo mismo que si tú quieres saber sobre la Inglaterra del siglo XIX, es Dickens, porque en, en la ficción te refleja lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿no? Eh, si no en el egipcio, igual. Nos cuenta la historia de un personaje vulgar ¿no? que se hace importante fuera y luego le recibe el rey como héroe, pero no ha sido profeta en su tierra, precisamente. Ha tenido que huir y exiliarse. ¿no? Entonces, es, la ficción, sea antigua o sea moderna, juega su papel ¿no? y, y es bonito y hay que disfrutar y aprender también. Hola José Manuel, cuando hablamos de arqueología nos imaginamos a un arqueólogo o a una arqueóloga en solitario en una excavación con un pincel. ¿Cómo es realmente tu trabajo y cómo es el día a día en una excavación? Bueno, eh, yo os contaba antes que yo empecé en la egiptología por la lengua. A mí lo que me llamó la atención es la escritura, y lo que yo deseaba era ser capaz de leer jeroglíficos, ¿no? y de que los egipcios me hablaran directamente. Eh, y os contaba antes que el trabajo del filólogo es más individual. La arqueología, lo bonito que tiene es que es un trabajo en equipo. Eh, y eso es algo que no, que no tiene precio. Eh, porque eh, desde el punto de vista humano personal, te enriquece como ninguna otra experiencia compartir el trabajo, las vivencias con un grupo de 30, 40 que somos, que excavamos en Egipto y por otro lado, desde el punto de vista profesional, las excavaciones no solo en Egipto, la mía, sino cualquier excavación es una disciplina multidisciplinar en la que intervienen muchas especialidades. Intervienen los arqueólogos, pero también los restauradores, los filólogos que leen las inscripciones, pero por ejemplo, hace años encontramos un jardín ¿no? plantado hace 4000 años con las semillas de las plantas que se plantaron allí. Entonces, intervienen los arqueobotánicos. En otra tumba descubrimos momias de animales, de halcones, de ibis, de águilas, pero también de serpientes y de musarañas. Entonces, entran en el equipo los zooarqueólogos. ¿no? Luego alrededor del jardín encontramos en el corte estratigráfico el registro de las lluvias que han ocurrido del año 2000 antes de Cristo al año 1500. Y ese, el estudio de ese registro de lluvias nos va a permitir conocer cómo era el clima en la antigua Tebas, que es el actual Luxor, ¿no? en ese periodo de tiempo. Entonces entran en juego los geólogos. Entonces la, la excavación acaba siendo como una orquesta con distintos instrumentos y que cada uno de ellos tiene su tarea pero a la vez tenemos que coordinarnos para que suene bien y apoyarnos unos en otros. ¿no? Es verdad que si estás excavando un pozo, como es nuestro caso, pues bajas cinco, seis, siete, ocho metros ¿no? y es como estar buceando, te quedas aislado, no oyes nada y estás excavando, a lo mejor, ayudado con dos o tres personas, ¿no? y ahí estás como en una burbuja. Pero... Pero en realidad, el trabajo, lo bonito de la arqueología es, es el, el compartir. ¿no? Y, y requiere mucha gente. Nosotros, eso el año que viene, cuando vayamos a excavar, que será nuestra campaña número 19, eh, vamos un grupo de 44 personas. ¿no? Y, y por ahora nos llamamos bien. Hola José Manuel, soy Diego y quería preguntarte una cosa: ¿qué personaje, historia o leyenda te ha marcado más en tu vida como egiptólogo? Bueno, en eh, los comienzos de mi, de mi carrera egiptológica, cuando era estudiante, desde luego sinué. Pero luego es Yehuti, cuando comenzamos el proyecto allá por el año 2000, no antes de Cristo, sino de esta época, eh, es Yehuti el que me ha marcado. ¿no? Es un personaje especial, no solo porque era la, la, la única tumba visible cuando empezamos el proyecto, eh, la tumba de Yehuti se sabía de su existencia, pero nadie la había investigado. Entonces, cuando yo llegué ahí en el año 2000, vi que era una joya en bruto y que me sorprendía que nadie lo hubiera investigado. ¿no? El problema es que nadie lo había investigado porque había unos problemas de escombro dentro que cuando empezabas a excavar se te venía la montaña encima. Pero Yehuti para mí no es importante porque fuera la primera tumba y con la que damos nombre al proyecto, ¿no? sino porque realmente debía ser una persona excepcional. Él era un supervisor del tesoro bajo una de las pocas mujeres que ejerció de faraón en la historia de Egipto, que es la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut era un poco como la reina Isabel la Católica en nuestra historia, porque bajo su reinado Egipto eh, sufrió una transformación. En la época de Hatshepsut, Egipto se abre a, las, a los territorios circundantes y envía una expedición comercial por el Mar Rojo al cuerno de África, que ellos llamaban el Punt. De donde Egipto se proveía de, eh, de oro, de incienso, de mirra, pero también de rabos de jirafa, de pieles de pantera, de monos. La reina Hatshepsut nos lo dice una inscripción, literalmente, para evitar que los productos se encarecieran por los intermediarios, manda una expedición al origen de lo que a ella le interesaba. ¿no? Eso es en torno al año 1470 antes de Cristo. Cuando esa expedición Vuelve a la capital, que es Luxor actual, que es la antigua Tebas. Yehuti, que es el supervisor del tesoro de la reina, es el que se encarga escribir escrit, de escribirlo todo por escrito, de registrarlo todo por escrito. O sea que ejerció un papel dentro del, digamos, del reinado de Hatshepsut importante. Pero es que además, él, además de ser el ministro de finanzas, él se veía a sí mismo y quería que los demás le vieran como un intelectual, como el maestro de las letras. Y... Toda su tumba la decora con inscripciones, desde la fachada hasta la cámara sepulcral. En la época de Yehuti, las tumbas no se decoraban por fuera. Y Yehuti decora la fachada de su tumba con dos grandes inscripciones. Una nos cuenta su vida al servicio de la reina y otra es un himno religioso al dios Amón. Pero incluso en la cámara sepulcral, que tampoco se decoraba en la época de Yehuti, Yehuti cubre todas las paredes e incluso el techo con pasajes del libro de los muertos, mejor llamado el libro de la salida al día. ¿No? Es decir, toda su tumba es un monumento a las letras. Para mí también es un juego del destino, ¿no? porque yo no era de formación arqueólogo, yo era filólogo. Empecé la arqueología por montar y un equipo y desarrollar la egiptología y de repente voy a parar a un monumento a las letras escritas. ¿no? A veces la vida juega contigo. Y ya para rizar más el rizo del destino, es que eh, muchos años después, en el siglo II, es decir, mil no sé cuántos años después de Yehuti su tumba se reutiliza para depositar momias de animales, que os comentaba antes. Y los sacerdotes que depositan las momias de animales en el siglo II antes de Cristo, no les da otra cosa que por llenar las paredes de grafitis. Entonces, escriben todas las paredes de la tumba de Yehuti y de su vecino Geri, diciendo yo soy padre Imen, hijo de no sé quién, el encargado de depositar las momias, I, y tenemos cientos de grafitis ¿no? en la tumba de Yehudi que de nuevo le dan más valor a la tumba de Yehudi. De realmente ya es el monumento a las letras escritas por lo que Yehudi escribió y por lo que los grafitis muchos años después nos cuentan de enterrar allí momias de, de animales. ¿no? José Manuel, hay una frase muy profunda, incluso lapidaria, que habla de aprender del pasado para vivir mejor el presente y transformar de esa manera el futuro. ¿Qué opinas de esa frase y de esa necesidad casi vital de aprender de, de nuestro pasado? Cuando uno estudia la carrera de historia eh, y ya es el, el perro verde de su familia y tus padres, tus amigos, tus hermanos te dicen, pero ¿y tú para qué estudias historia? La respuesta más recurrente es precisamente esa, ¿no? porque la historia nos ayuda a conocer el pasado, conociendo el pasado estamos, nos situamos mejor en el presente y eso nos ayuda a hacer mejor el futuro. Bueno, eh, sí, está bien como respuesta. Eh, yo no sé hasta qué punto es verdad, eh, no sé hasta qué punto estamos construyendo un futuro mejor. Eh, yo creo que, por un lado, tampoco hay que buscar la utilidad de las cosas estamos demasiado obsesionados con la utilidad, no? Uno a veces eh, se embarca en, en, en historias, en aventuras, sin saber muy bien por qué y no necesita tampoco saber muy bien por qué. Eh, útil o no útil, pues es, es la curiosidad, es el indagar. Conocer nuestro pasado nos ayuda a estar mejor preparados para el futuro. El náufrago te diría que no. Eh, entonces, bueno. O sea, yo creo que el pasado, lo que nos, tal vez nos puede ayudar es a ser un poco más humildes. ¿no? El, es como, o sea, como un astrónomo cuando mira el firmamento en una noche de verano y, y ve miles de millones de, millones de estrellas ¿no? y, y concluye, no somos nadie, somos un granito en una playa gigantesca. ¿no? Pues lo mismo los que estudiamos el pasado, pues da un poco esa sensación. ¿no? Y yo creo que eso tal vez lo que mejor nos podría ayudar es a, a hacernos más humildes. ¿no? Ha evolucionado la tecnología, cambia la moda, pero la esencia del ser humano no ha cambiado. ¿no? Y el hombre sigue teniendo los mismos anhelos, las mismas necesidades, los mismos miedos. Eh, y, y de alguna forma te das cuenta que, que no somos mejores que los antiguos. ¿no? Que, esa idea que también a veces nos venden de que no, ahora somos mejores. ¿Mejores en qué? La esencia es igual. Ahora hay gente ambiciosa, capaz de pasar por encima del vecino, o de robarle o de engañarle. Pero también hay gente solidaria y generosa, como en la antigüedad también. Y también cuando uno estudia historia y tiene pasión por la historia y trata de, de entender y, y abordar los temas con cierta objetividad, luego te das cuenta de. Lo fácil que es abusar de la historia y manipularla con fines políticos actuales. ¿no? Y... Pero eso no te hace perder el amor a la historia, es al revés. Dices, no, eso al revés te, te, te confirma el, el deseo de, de, de ir directamente a las fuentes, de no tener intermediarios. ¿no? Y yo creo que al que le gusta la historia lo hace como algo personal, como es un viaje introspectivo. Yo soy feliz. Estudiando historia, no, sea historia antigua, contemporánea, moderna, eh, y si uno lo que busca es la felicidad, pues ahí hay que tirarse, no. Eso ayuda, sí, sí que a mí me ayuda. Hola, José Manuel. ¿Podrías contarnos algo más sobre tu proyecto, el proyecto Yehuti? El proyecto de Yehuti, bueno, empezó, como os contaba así a pinceladas sueltas antes, en el año 2000. Lo que es un poco peculiar, echando la vista atrás, es que la cantidad de ideas tontas que a uno le mueven, un poco infantiles. Dices, ¿yo quién era para irme a qué? A desarrollar la egiptología. Y me fui en bici, no tenía dinero, me fui a Luxor, alquilé una bicicleta y fui yo ahí buscando tumbas en bici. Hay que ser, eh, lo que hablaba antes de ser valiente, hay que ser también defensor de las, de las ideas infantiles, de las quimeras absurdas. Cuando llegamos a la tumba de Yehudi, efectivamente, la tumba de Yehudi se conoce desde mediados del siglo XIX. El primero que la documenta es un egiptólogo prusiano que se llamaba Carl Richard Lepsius, un padre de la egiptología. Pasa por Drabo el Naga, donde excavamos nosotros, y en su cuaderno de campo anota la existencia de la tumba de Yahuti O sea, del año 1845. Eh, pero nadie, a pesar de conocer su existencia, nadie la había investigado porque tiene unos agujeros en el techo, como os contaba antes, por el que caen escombros. Y ahí va yo, españolito, que había llegado en bici diciendo, aquí nosotros vamos a arreglar lo de los escombros en un pispas. ¿no? Eh, bueno, pues es, ahí, ahí se, así se consiguen las cosas. ¿no? Metí en el equipo a dos arquitectos de un pueblo que se llama Benisa, Carlos y Joan. Ellos me solucionaron la caída de escombros en cinco años y, y ahí que nos fuimos a bucear dentro de la tumba de Yehutti. ¿no? Acabamos llegando a su cámara sepulcral, descubriendo las paredes con el libro de los muertos. Para mí ser científico es como lo más. ¿no? Y es lo que uno aspira a ser en algún momento. ¿no? Y te das cuenta que no importa la rama de la ciencia que tú elijas, en realidad el denominador común es la curiosidad. Y a veces es una curiosidad un poco infantil, ¿no? de querer saber más ¿no? y no conformarte con lo que ves a simple vista. ¿no? Pues un poco es eso. ¿no? Eh, y el proyecto Yohuti empezó así, con un no arqueólogo. Eh, y hemos ido. Lo bonito del proyecto Yohuti es que hemos ido aprendiendo todos un montón. Eh, según íbamos excavando y íbamos descubriendo cosas nuevas que nos abrían caminos insospechados. Eh, por ejemplo, descubrimos el pizarrín de escuela pues a investigar sobre la escuela y sobre los pizarrines de escuela, sobre los pinceles, sobre las, las, los estuches de escriba. Descubrimos 50 ramos de flores que era digamos la basura de un funeral que tuvo lugar en el año mil antes de Cristo y se tiran las flores y nosotros encontramos el agujero con las flores y las cerámicas pues a investigar sobre las flores ¿no? y sobre el ritual funerario descubrimos arcos y flechas ¿no? pues a investigar sobre cómo era el juego de los arqueros cómo se hacían los nudos las flechas no hemos descubierto recientemente un jardín pues a investigar sobre jardines sobre arqueobotánica y lo bonito del Proyecto Yohuti es que, que, que no para de enseñarnos cosas y de aprender. ¿no? Mi, mi colega sevillano, José Miguel Serrano, que es todavía más sensiblero que yo, eh, cuando se pone tierno y me abraza, me dice, José Manuel, lo que hemos aprendido hoy, y, yo, y lo que nos queda. ¿no? Pero bueno, eso es el Proyecto Yohuti. Otra cosa, ya que me he puesto tonto, es que normalmente uno ve a los científicos como con bata blanca, muy serios y como que no se emocionan con nada, ¿no? Pero no, no, los, los, los científicos nos emocionamos mucho y, y la pasión, además de la valentía, es otro ingrediente fundamental en la vida y en la ciencia, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con pasión, si no, no merece la pena. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, hazlo con pasión, ¿no? Y yo creo que el proyecto Yojutí, si tuviera que resumirlo de alguna forma, Creo que es la pasión ¿no? y aprender, ¿no? la vida se trata de aprender sin parar. ¿no? Aprendemos de Yehuti de su vecino Geri, de las mujeres en el antiguo Egipto. Curiosamente, nuestro proyecto eh, por azar nos abre un campo insospechado. No solo en nuestro yacimiento encontramos más enterramientos de mujeres que en ningún otro lugar, sino que además nuestros protagonistas sirven bajo mujeres. ¿no? Yehuti bajo la reina Hatshepsut, Geri bajo la reina madre Ahotep, ¿no? Luego encontramos el ataúd de la dama blanca. En esta última campaña hemos encontrado unas sandalias maravillosas de cuero de hace 3.600 años que probablemente usó una mujer. Es decir, que eh, también nuestro yacimiento nos, nos lleva a, a terrenos poco explorados. ¿no? Y, y eso es una parte muy bonita del proyecto. ¿no? no sé si he contestado a tu pregunta, pero me lo he pasado bien contestándola. Hola José Manuel, otra de las cosas que nos viene a la mente del Antiguo Egipto son los jeroglíficos, los papiros. Como buen filólogo, eh, ¿nos puedes contar un poquito de la escritura del Antiguo Egipto? En realidad la escritura egipcia es una escritura normal, en el sentido de que en los signos son letras, es decir, reproducen sonidos. Lo que pasa es que tú lo ves en una inscripción y son muñequitos, claro, pajaritos, como se suele decir, pero los pajaritos son letras. Lo complicado, de le... vamos, lo complicado, la peguilla que se le podía sacar a la escritura egipcia es que ellos, al igual que muchas veces cuando se escribe el hebreo o el árabe, no escriben las vocales. Y por esa razón no sabemos exactamente cómo sonaba el egipcio. Tenemos una palabra que es ofrenda, que es hetep, h t p pero no sabemos si se debía pronunciar hetep o hotep o hetep. Probablemente en el norte y en el sur de Egipto se pronunciara distinto. Pero al no tener las vocales se nos pierden ahí las el, 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 bases para el sonido. La escritura jeroglífica, la lengua egipcia, se descifró a principios del siglo XIX eh, por un francés que se llamaba Champollion, que era un héroe. Champollion es, era un tío increíble, eh, sabía una burrada de idiomas ya ja desde pequeñito. Y Sampoleón descifra los jeroglíficos precisamente gracias a la existencia de un documento trilingüe, que es la piedra de Roseta. La piedra de Roseta es un documento de Ptolomeo V, de tipo legal, que como por aquel entonces, a principios del siglo II a.C., Egipto era, era un, una, un lugar multicultural, eh, donde convivían egipcios, pero también griegos, macedonios, etc. No? Y las lenguas también. Entonces, Ptolomeo V hace un edicto y, y se escribe en, en tres formas de escritura: en griego, en demótico y en jeroglífico. Entonces, al tener el mismo texto escrito en tres escrituras distintas, Champollion se dio cuenta que el nombre de los reyes estaba escrito en lo que nosotros llamamos cartuchos: es una especie de óvalo así. Y ¿No? Entonces, él identifica los nombres de Ptolomeo y Cleopatra en el texto griego y se da cuenta que en el texto jeroglífico están metidos en los cartuchos. Y se da cuenta que los signos que componen esos nombres son fonemas, que el cuadradito es la P, ¿no? que el semicírculo es la T, que el león es la L, y así, de repente, lee Ptolomeos y lee Cleopatra. ¿No? Y entonces dice, ostras, si los jeroglíficos se leen, si son fonemas. Y entonces empieza a deducir el valor fonético de los signos. Y como si fuera la pólvora, en cuestión de muy poco tiempo, pasa a poder leer textos egipcios. Y cuando va, viene a Drago el Naga, el tío, como un campeón, sin diccionario ni gramáticas que todavía no existían, va con su cuadernillo, acompañado de un italiano que se llama Hipólito Rossellini, ¿no? y van entrando en las tumbas y ya son capaces de identificar el nombre de los propietarios. Este se llama tal, tiene el cargo este. Eh, y hay muchas veces que uno. Eh, digamos, como usa como modelos personajes de su entorno. ¿no? Pero en el pasado encontramos eh, vidas ejemplares y personajes realmente que te dejan boquiabierto. ¿no? Champollion, Rossellini, el que os mencionaba antes, Carl Richard Lepsius. En Berlín, por ejemplo, también está en los ficheros que se usaron para hacer el primer diccionario. ¿no? Y ves de repente una sala gigantesca llena de fichitas escritas a mano. El diccionario que nosotros usamos jeroglífico alemán está escrito a mano y son varios tomos. ¿no? Esas personas realmente son admirables. ¿no? Y tú dices, nosotros tenemos ordenadores, nos quejamos cuando el Photoshop no nos funciona bien, y es que ellos, con nada, realmente lo que hacían. Eso también pasa cuando estudias Egipto, ¿no? porque cuando dices cómo se construyeron las pirámides, la tecnología, las herramientas que tenían, es que en realidad eh, con, con herramientas básicas se pueden hacer grandes cosas. ¿no? A veces nosotros confiamos demasiado en la tecnología y le damos demasiado valor. En realidad es el espíritu humano y nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad de trabajo lo que consigue grandes obras. La tecnología, bien, ayuda un poco, pero en realidad nos está engañando. El mérito está dentro de nosotros. ¿no? Un personaje muy conocido es Nefertiti, pero más allá de su legendaria belleza... ¿Quién era Nefertiti? ¿Qué sabemos de ella? ¿Y cuál era el papel de las mujeres en el antiguo Egipto? Bueno, la belleza es un poco como la tecnología que nos, 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 nos engaña. ¿no? Y tanto Nefertiti como Cleopatra, en realidad la belleza es lo de menos. Lo, lo más importante es que fueron dos mujeres excepcionales, que vivieron en épocas muy, muy difíciles, de crisis. Y que eh, consiguieron realmente dejar huella en momentos complicados. ¿no? Eh, bueno, la estatua de Nefertiti que está hoy en Berlín es una maravilla, ya merece solo la pena ir a Berlín para ver el busto de Nefertiti porque es de una sofisticación maravillosa. Además, la encontró una expedición alemana y, y la expedición alemana en realidad encuentra el taller del escultor. ¿no? Y junto con el busto de Nefertiti hay otros bustos y hay esculturas a medio hacer. Y es muy bonito porque se asemeja a otro gran artista que es Miguel Ángel, que una de sus principales obras son Los Esclavos, los esclavos de Miguel Ángel que están inacabados y están como saliendo de la piedra. Pues en, en época, en el Antiguo Egipto, tenemos el taller de un tal Diohutimés que, además de Nefertiti, tiene esos bustos de la familia real saliendo de las piedras. Están expuestos también en Berlín y son realmente impactantes. Pero, centrándome en la figura de Nefertiti... Eh, Nefertiti es, la, claro, la mujer de Akenatón. Akenatón hace una revolución, eh, abandona el culto al clero Amón para adorar al disco solar Atón. Pero lo más importante es que abandona la capital, Tebas, para fundar una nueva ciudad en, en Amarna, en un sitio que, como las propias inscripciones dicen, no había nada, la Tierra no pertenecía a nadie, ni a ningún hombre, ni a ningún dios, y, por tanto, Akenatón la toma para sí y se la dedica al dios Atón. Y él va siendo perseguido de Nefertiti. Nefertiti es, digamos, el, la contrapartida femenina a todo lo que hace Akenatón. Y siempre aparecen los dos en público. Cuando Akenatón muere, no eh, todo se medio viene abajo. Y Akenatón y Nefertiti habían tenido solo niñas. ¿Y quién heredaba el trono? ¿No? Entonces, Nefertiti tiene el, el coraje de escribirle una carta al rey Tita. Pidiéndole un marido esto es una cosa fantástica porque años antes en la correspondencia diplomática eh, las alianzas entre casas reales se hacían a través de matrimonios como hasta hoy no, no es nada sorprendente. en ese contexto es curioso que nefertiti escribiera al rey Tita para pedirle un marido para ella ¿no? eh, eso era una mujer con visión de estado no capaz de tragarse su orgullo. La historia es más, más bonita, es de película, claro, porque el rey Tita accede y manda a un príncipe, y el príncipe es asesinado en el camino, ¿no? como, como una historia de ficción. ¿no? Y el rey Tita le escribe a la corte egipcia diciendo, oye, os he mandado a mi príncipe, ¿qué ha pasado con él? ¿No? Eh, así os portáis los egipcios. ¿no? Bueno, y bueno, la historia queda así un poco diluida y inacabada. Pero la importancia de Nefertiti, que a lo mejor era guapa en algún momento de su vida, es que es una mujer que en un contexto masculino supo jugar su papel y, y ser una mujer de Estado, como lo fue Hatshepsut antes y como lo fue después Cleopatra VII. Hola José Manuel, eh, a mí siempre me han interesado las momias y los sarcófagos. Te quería preguntar eh, cuál es el significado de la muerte en el Antiguo Egipto. Eh, de las momias eh, se puede sacar muchísima información. Tanto de lo que puede haber sufrido un individuo como de la vida cotidiana, de la alimentación, de las costumbres, ¿no? de los trabajos que podía desempeñar un individuo. ¿no? Que hay... Las momias nos ofrecen muchos datos ¿no? y tienen mucho interés científico en sí mismo. Eh... La... Los egipcios eh... momifican a los difuntos porque ellos creen que después de la muerte física hay vida en el más allá lo que pasa es que de, piensa, ellos piensan que además de vivir en espíritu, el hombre vive físicamente. y si vive físicamente, habrá que cuidar al cuerpo. el cuerpo juega un papel. no, entonces, ellos se empeñan en conservar el cuerpo porque, digamos, supuestamente, va a, a ser útil en el más allá. no útil como en las películas o el vídeo de, de michael jackson o las películas de muertos vivientes de piratas del caribe sino porque el, el cuerpo en realidad es donde el alma descansa. El alma puede volar, es como un ave, ellos lo representan como un ave, pero por la noche necesita volver a un sitio físico. Eh, digamos, conservan el cuerpo para darle casa al alma. Siendo conscientes que el cuerpo se puede deteriorar, ellos eh, se curan en salud y lo que hacen es hacer muchas estatuas o muchas figuritas del difunto, por si acaso falla la momia. No? que el difunto tenga, digamos, un, un, un elemento físico al cual el alma pueda luego adaptarse. Y unido a su idea de la muerte, un aspecto muy importante que llega hasta nuestra cultura es la idea del juicio final. Los egipcios conciben que la vida eterna hay que ganársela no? y uno se la gana con sus acciones en vida. No? Y entonces existe un juicio con unos valores morales que uno ha, de, ha tenido que cumplir. Además de unos valores morales, también hay un comportamiento religioso. Pero ellos conciben que cuando uno muere, eh, digamos, se le, se le juzga el corazón. Eso también es un aspecto bonito, porque el corazón es donde los egipcios piensan que reside no solo la inteligencia, sino también las intenciones. Y uno puede cometer pecados o faltas con la intención. ¿no? Si tú mandas cortar la cabeza a alguien, tú no se la cortas, pero tú das la orden tienes el deseo de parte de ti, entonces tú cometes una falta, no por acción, sino por deseo. Por... ¿no? Entonces, a los, a los egipcios, eh, en el juicio final se concibe como una balanza, en un plato se pone el corazón, las intenciones del individuo, y en el otro la pluma, la pluma que encarna la diosa del orden, la verdad y la justicia, que es la diosa Maat, que como es frágil el orden, la verdad y la justicia, se representa con una plumita. Entonces, en el juicio final... Se pesa el corazón contra la pluma. ¿no? Por supuesto, en las inscripciones siempre el difunto acababa superando el juicio final y vive eternamente. Pero esa es la idea. ¿no? Que, y, la, y la parte de la idea de juicio final que llega hasta nuestra cultura está ya presente en Egipto. Y la idea de una serie de valores morales que hay que cumplir está ya en Egipto. ¿no? Y luego ese camino hacia la vida eterna se concibe como un camino de obstáculos que hay que superar. No? Y por eso ellos escriben en papiro o yehuti, en las paredes de su, de su cámara sepulcral y en el techo, el libro de la salida al día. El libro de la salida al día, conocido como libro de los muertos, es como una ayuda para el difunto para superar todos los obstáculos en su camino hacia la vida eterna en el más allá. Entonces, si tú eres capaz de superar la muerte física y de vivir eternamente, en realidad eres un dios. Entonces, eh, eh, el individuo... Eh, si, si es enterrado adecuadamente, si hace los rituales, etcétera, supera su muerte física y entonces, de alguna forma, se convierte en un dios. Y por eso las tumbas egipcias, en el caso de Yehuti, tienen casi la apariencia de un santuario. ¿no? Es, es una avenida hacia un Santa Santorum, al final, donde incluso hay una tríada, ¿no? que es Yehuti, su padre y su madre. ¿no? Igual que en el templo de Karnak está Amón, Mut y Honsu, igual que nosotros tenemos a José, María y Jesús. Por eso, por la capacidad de vencer la muerte física, es lo que te hace trascendente, ¿no? Y es lo que te convierte en un dios o semidios. Pero esa es otra historia muy larga. Hola José Manuel. Eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que los dioses egipcios tuvieran cabeza de animal. ¿Qué significado tenía esto? Mm, bueno, eh, los egipcios, desde, desde época muy temprana. Ellos concebían que había un Dios creador de todas las cosas. ¿no? Eh, pero a ese Dios se nos escapaba de la percepción. Digo, se nos escapaba como yo fuera egipcio. A ese Dios no lo, no lo veían. ¿no? Y eh, entonces, ese Dios que, que está más allá de la capacidad de percepción del ser humano se manifiesta en nuestro mundo a través de distintos dioses. Entonces, eh, y cada Dios, en realidad, lo que hace es encarnar un aspecto de ese dios creador, por ejemplo la inundación del Nilo, o el, el orden, la verdad y la justicia que os decía antes de Maat, o la capacidad de resurrección que es el dios Osiris. Entonces, el, el, los egipcios para relacionarse con esas fuerzas de la naturaleza que ellos eh, no perciben claramente, ven que están ahí pero no ven claramente, les dan forma humana ¿no? para poderse relacionar con ellos pero a la vez saben que no son humanos. Entonces, lo que hacen es darles cabeza de animal para, digamos, convertirles en un ser que no es humano, pero con el cual ellos quieren relacionarse. Y eligen un animal que tenga algo que ver con su esencia. Por ejemplo, el dios de la escritura es el dios Tot. El dios Tot es el dios de la escritura, pero es además el encargado de enviar los mensajes de la divinidad a los dioses que están en el cielo. Entonces, por eso es un, eh, adopta la forma de un ave, en concreto de un ibis, y se le coloca la cabeza de ibis, el cuerpo humano, para poderte relacionar con él, pero la cabeza de ibis para dejar claro que no es un humano, que es algo de la naturaleza que se te escapa. Eso es eh, interesante darle la vuelta a la tortilla. Si los, dios, si los dioses tienen cuerpo humano y cabeza de animal, los faraones, cuando quieren mostrar su naturaleza sobrehumana, lo que hacen es conservar su cabeza humana y cuerpo de animal. Entonces, eso es la esfinge. ¿no? El faraón adopta el cuerpo de león, pero mantiene su esencia humana en la cara. En realidad, el, todo el arte egipcio es un, es un juego que tiene mucho que ver con la escritura. ¿no? Igual que la escritura tiene un elemento estético y forma parte de la decoración de los monumentos, de las estatuas, ¿no? el arte egipcio se compone de jeroglíficos y se lee. ¿no? Entonces ahí, cuando tú ves una pared de una tumba o de un templo, ¿no? eh, si sabes cultura egipcia y sobre todo si sabes leer egipcio, entiendes muchos más mensajes, porque los egipcios componían sus escenas jugando con la escritura también. ¿Qué le debemos a los a los antiguos, a la cultura de los antiguos egipcios, ahora actualmente a, a nosotros, a, a nuestro mundo actual? ¿Qué, qué esencia podemos captar de... De, de esa sí. cultura, de esa maravilla de. de bueno, los que, los que me conocen un poco saben que soy muy pesado porque yo todo digo que, que todo viene de Egipto. Pero bueno, es que en realidad la cultura egipcia eh, nos ha llegado a través de los clásicos y para ellos eh, la, digamos, la, la sabiduría estaba en el Valle del Nilo y ellos. Iban a estudiar, igual que no sé hoy vamos a Estados, o a Estados Unidos, nos vamos de Erasmus a otros lugares, los, los clásicos de Grecia iban a Egipto a aprender a aprender medicina, astronomía, pero de muchas otras cosas. Y a través de los clásicos griegos y romanos y también de los fenicios, digamos la cultura egipcia ha ido directa o indirectamente empapando toda la orilla del Mediterráneo. Y hay muchas cosas que nosotros no somos conscientes. Pero que, que tienen su origen o se puede trazar su origen hasta Egipto. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa de nuestra cultura, en realidad, tienen origen y son muy similares a las que ocurrieron en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto eh, había una fiesta anual durante la cual se sacaba la estatua de la divinidad del santuario y se le llevaba a otro santuario y en, en esa procesión era el momento perfecto para que el pueblo llano pudiera entrar en contacto con la divinidad ¿no? y dirigirle oraciones eso se conserva en las inscripciones de deir el medina tenemos oraciones preciosas del año 1200 antes de cristo de los obreros que hacían las tumbas en el valle de los reyes que le dirigen una saeta al dios amón cuando sale de karnak hacia deir el bahari ¿no? saetas como las que se pueden cantar hoy en día desde el punto de vista político, eh, antes os he hablado así un poco de pasada de la correspondencia diplomática. Tenemos las cartas que se intercambiaban a Kenaton con los reyes de las potencias del próximo Oriente antiguo de aquella época, pero él también con sus vasallos, las reinas entre sí. Tenemos un documento maravilloso que es el Tratado de Paz entre Ramsés II y el rey hitita después de la batalla de Cádiz. Un tratado de paz internacional con cláusulas como se habría hecho hoy en día. En Egipto se conserva antes he mencionado también de pasada papiros matemáticos ¿no? de cálculo de áreas, eh, tenemos eh, textos astronómicos, médicos. ¿no? curiosamente hay congresos de historia de medicina en el que lo más antiguo que se expone en los congresos es la medicina griega, como si no existiera la medicina en Egipto cuando los médicos egipcios eran famosos en todo el próximo oriente y al faraón le escribían cartas pidiéndole médicos. Y probablemente los médicos griegos aprendieron medicina en Egipto. ¿no? Y así un poco con todo, en arquitectura, la, el dominio de la, de la ingeniería que tenían los arquitectos egipcios es, es sobresaliente. Lo que ocurre es que todo lo que nosotros pensamos que viene del mundo clásico, en realidad eh, se retrotrae un poco más atrás y viene de Egipto o de Mesopotamia y del mundo persa. ¿no? Pero de, es como Europa ha creado una ficción eurocentrista, ¿no? como si todo viniera de Europa. ¿no? Y durante mucho tiempo, consciente o inconscientemente, se ha resistido en pensar que las raíces de lo que nosotros llamamos cultura occidental en realidad están fuera de Europa, están en, en Mesopotamia y están en África, que es Egipto. ¿no? Pero eso es para muchos europeos difícil de tragar, pero es así. Bueno, has hablado recién del legado cultural y yo quería preguntarte un poco qué aprendizajes de entonces crees que podríamos recuperar para aplicar hoy a nuestra sociedad actual. Y luego, si me permites, es que he venido con mi hija Maura, que es una entusiasta del antiguo Egipto y ella también quería hacerte una pregunta. Eh, hola José Manuel, que yo te quería preguntar. Que, que, tienen, que tienen en común eh, las personas de esta generación con las de hace 4.000 años. Vale, buena pregunta. No has puesto difícil, ¿eh? Sabías que era la última pregunta. Bueno, empezamos por la primera pregunta, ¿no? Si tuviera yo que acabar así también de una forma, uniendo a tu pregunta... Lo bonito también que, que, que uno ve en la cultura egipcia cuando la estudia es que todo rezuma humanidad. Vale que había opresores, vale que había gente mala y situaciones malas, pero es verdad que la sociedad egipcia era una sociedad muy humana, para bien y para mal, en la que se valoraba mucho la infancia, se protegía mucho la infancia, también se protegía mucho a nuestros mayores. Y eso es algo que nosotros, a lo mejor en esta sociedad, un poquito. consumista y superficial, nos estamos olvidando, ¿no? Que es el no solo la fuente de sabiduría que son nuestros mayores, sino el el respeto eh que 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 se merecen. Los egipcios eran muy conscientes de ello, ¿no? Y luego del del pasado, ¿no? La importancia de leer, ¿no? Y de acudir al pasado. Pero las generaciones no eran muy distintas, eran iguales, ¿no? Y cada uno quería vivir mejor, lo mejor posible, pasárselo mejor, estar con sus amigos, con la familia. La familia era el núcleo social, también otra cosa que nosotros tenemos que, que, que fomentar ¿no? en la sociedad actual. Pero no sé si he contestado a tu pregunta. ¿Sí? Pues por lo menos sí, espero haberos transmitido el gusanillo de, 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 de tener curiosidad, de aprender más de ser valientes, de no aceptar los caminos fáciles y trillados, y perseguir vuestros sueños y no tener miedo al fracaso. El fracaso está siempre ahí. Se pierde, te levantas y sigues. no Y vuelves a caer, te levantas y sigues. No pasa nada. no Lo último es quedarte sentado en el sofá. Hay que luchar. Así que ánimo. Hasta la próxima.